son alumnas de cuarto curso do grau de veterinaria do Campus Terra. Realizan prácticas de reproducción e obstetricia na granxa experimental de leite da Deputación. Esta práctica consiste en el control de reproducción con ecógrafo de una explotación comercial. Lo que estábamos viendo ahí era la imagen que hemos extraído de una vaca, que era una determinación de sexo en una vaca de 60 días de gestación. Y entonces les estaba explicando cómo se determina si es un macho o si es una hembra. En este caso era un macho. Durante este segundo cuadrimestre completarán aprendizaje de 4 materias. La posibilidad de vir a estos lugares ayúdanos moito nas prácticas de este tipo de materias, sobre todo que podemos ter contacto cos animais, un poco máis que igual nas clases teóricas, que nos aprende todo. Pareceme que está moi ben, as vacas están dispostas de maneira moi... Muy bien, presenta cosas bastante novedosas para lo que es una explotación de vacuno. Con 36 vacas de leite, a granxa experimental es una réplica de una explotación media galega na finca Galloso Castro. Ubícanse en el centro de una de las comarcas leiteiras de referencia, no solo a nivel de provincia, sino a nivel galego e incluso a nivel estatal. Coa oportunidad de que presenta de tener un contacto directo con los gandeiros para a transmisión destes coñecementos xerados a través da investigación. Un centro pioneiro en Galicia que acubillará universitarios do Campus Terra ata final de curso. Están previstas xa solo da Facultad de Veterinaria que 450 alumnos pasen por estas instalacións para a realización de prácticas. Cada día é maior o número de alumnos e alumnas que se matriculan que teñen explotación na casa. Esta xata é a primeira nacida na granxa experimental de leite foi o pasado 9 de xaneiro. Dalgún xeito simboliza o futuro deste proxecto. O seu nome, Terra.